Quiero hablarles con Gustavo Campana de algo que nos toca de cerca, el Bauen, el apoyo a los trabajadores del espacio Bauen, que va a tener una cena solidaria el próximo viernes a las 20:30, no al desalojo, todos y todas con el Bauen. Hay que reservar las entradas, los tickets para esta cena en ventas@bauenhotel.com.ar. Y hoy La Nación le dedica su editorial, el derecho de propiedad y el caso del Hotel Bauen. Comienza denunciando 17 años de ocupación. La palabra ocupación en boca de La Nación en este editorial cobra un muy fuerte sentido. Y ahora se viene la orden de desalojo de la Sala C de la Cámara Comercial. Tiene cierto temor La Nación con que no se cumpla. Sin embargo, no cabe ninguna duda, cuando vos recorres todo el editorial, es que está directamente escrito para su gente, donde no hay intermediarios, donde está pidiendo que se acabe con el lenguaje populista que habla de empresas recuperadas. Basta. Madre. La Nación. Basta de empresas recuperadas. Son muy buenas las empresas de las Islas Vírgenes y de las Islas Caimán. Por ejemplo, el diario La Nación, que ahí está bien. Para o las mí. Abandonadas aquí por los empresarios. Randy Stagnaro escribe ayer que la orden de esa jueza, Paula Ualde, va a ser resistida por los 100 trabajadores de la cooperativa que gestiona el Bauen y de las otras 5 organizaciones que han hecho del Bauen su lugar de trabajo. No nos olvidemos de eso. La jueza Ualde está tratando de llevar adelante la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del año 17. Bueno, vamos a ocuparnos de este tema en la medida que esto está llegando. Guardemos esta información. Sí. Es terrible el editorial de La Nación, ¿no? Muy chiquitito, porque cuenta la historia que nace en 1978. Recordamos que el Bauen se hace en tiempo récord buscando que sea un hotel céntrico que se oferte a la demanda de turistas que llegaban al Mundial, y dice, con la ayuda de un crédito del Banco Nacional de Desarrollo. No, no es con la ayuda, es el Banco Nacional de Desarrollo siendo cómplice de esta historia. Y cuenta, en el 97 se concretó su venta a Solari Sociedad Anónima, la que 3 años más tarde, en el año 2000, presentó convocatoria. Previamente a la convocatoria, vendió su principal activo, el edificio del Hotel Mercoteles Sociedad Anónima, que registraba entre sus accionistas a miembros de la familia vendedora. Pará, ¿cómo es? O sea, los tipos le venden a su propia familia. Y vos me estás contando que esto está bárbaro. Testaferros en el marco de una quiebra. Y vos me estás contando que esto está fenómeno. Todo para no darle el Hotel Bauen a los trabajadores. La Mañana. Una señal.